chulpa era una especie de canasta donde le ponían a la momia. Ajá, sí. Era como una canasta hecha de paja. Eso se llamaba chulpa. Y ellos le pusieron chulpa a la chulpa. Pero no es chulpa. Así es la cordillera. ¿Siempre? En el Perú. Sí. Se une en un nudo, vuelve a abrirse a tres, pero en esta zona, al unirse en un nudo, solo se abre como dos cadenas de montañas. Después de ponerlo en esa posición fetal, eran trasladados en andas hacia la torre funeraria. Un calendario solar, porque dependiendo de la sombra sabían en qué época se encontraban. Otra cosa. Ahora, si hacemos ese tipo de ceremonia, sí, una vez al año, el 5 de noviembre, que es un día especial organizado por el alcalde de la ciudad de Puno. ¿Para qué? Para pedir protección, buena suerte, todo lo mejor para toda la ciudad de Puno. ¿Dónde está esto? Está en el Museo Dreyer en Puno, pero tiene 506 piezas, campanitas, plaquitas, pero todo un solo traje. Aquí se encontró mucho oro. Las momias lamentablemente se repartieron por el mundo, porque solo tenemos 3 en el Museo de Puno y 3 en el Museo de Sitio. Reglas que ellos tenían, que Wiracocha les ha puesto, y también hacía muchas ceremonias a Wiracocha, que es el creador de todo. Entonces, ¿qué sucedió? En un momento, Wiracocha se fue y dejó encargado al sol. Y el sol, la gente, las generaciones jóvenes, no hicieron caso a las reglas, no hicieron ceremonias, no respetaron la naturaleza, y el sol cada día salía muy molesto y comenzó a quemar algunas. La gente comenzó a morir y el sol se puso tan triste que se puso a llorar. Y con esas lágrimas que derramó el sol, se formó el lago Titicaca.